Uh... Muchas cosas en su, en su ya bastante larga vida, pero hay una cuestión que me ha acompañado siempre: es la lectura. Y digo siempre, no desde que nací, naturalmente, tardé un poquito todavía en aprender a leer, cuatro años, pero me, no cabe duda que hay algo que me ha acompañado siempre: es la lectura. Quizá porque desde pequeño fui. Tímido. Fui retraído. Fui un, un solo hijo, eh, sin hermanos, con eh, familiares lejanos, algún amigo cercano, pero en realidad eh, me crié con mis padres y con algunos pocos amigos, aparte de los que conocía, que claro, no todos se podrían eh, denominar amigos, los del colegio. Quizá todo eso me ha conformado como un lector. Un lector, incluso, no quiero llamarlo apasionado, pero sí un lector absolutamente continuado y para quien la lectura ha sido un alimento cotidiano. Entonces eh, pensé que de, en, una, de, en un programa como este, ¿de qué iba a hablar? Bueno, pues podía hablar de libros. E inmediatamente se me ocurrió una cosa: que podría hablar del primer libro que yo leí. Y el primer libro que yo leí. Cuando todavía lo que había hecho es leer tebeos, como antes se llamaban, eh, bueno tebeos que eran eh, que eran o bien cómicos, chistes se decía incluso, le llamaban chistes incluso al propio eh, al propio elemento que estaba en papel y con dibujos etcétera, lo que lo que hoy se llama universalmente cómics, ¿no? y entonces unos eran de, de risa más o, menos, eh, más o menos cómo voy a decir pues para no para ilustrar sino pues para divertir a los chavales y otros sin embargo pues eran trataban cuestiones pues ya mucho más serias aunque fueran eh, novelísticas eh, por decir así y había esos dos tipos de esos dos tipos de tebeos y algunos que eran incluso, dado el tiempo que en el que viví yo, mis primeros años, los años 40, pues que, que tenían instrucción incluso lejanamente política. No lejanamente, intensamente política, pero ¿qué quiero decir? Que nosotros no lo tomábamos así o no sabíamos tomarlo así. Y tampoco nuestros mayores nos instruían en, en, en ello y qué era aquello y por qué, sino que trataban de divertirnos un poco de distraernos un poco en el sentido más noble de la palabra distraer y además pues también en el otro sentido pues que quizá que, que los chavales estuvieran a lo suyo el hecho es que yo leía libros que eran de reírse que, que eran divertidos por decir así y otros que ya tenían algo más de seriedad incluso casi casi histórica seriedad o por lo menos trasuntos históricos como era el guerrero del antifaz o Roberto Alcázar y Pedrín, que algunos de los que, de los que son de, mi, eh, vamos, de, de mis tiempos, pues también, eh, quiero decir, eh, bueno, coetáneos míos, pues recordarán perfectamente. Unos eran de carácter histórico, heroico, y otros eran de carácter eh, policial, por decir así, o de, de buenos y malos, o de de guardias y ladrones, como, como se decía cuando se hablaba de, de, incluso de algunos juegos que hacíamos o que representábamos los niños. entonces, eh, lo que pensé al mismo tiempo que todo esto es que probablemente lo más lógico sería, dado un primer eh, programa en el que yo pueda estar leyendo de libros, y en el que lea de libros, que puede ser lo más, eh, lo, que, lo que más se me da, aunque sea por cuantía, a lo largo de mis años, y pensé que podría hablar del primer libro que yo leí, el primer libro completo que yo leí y en forma de libro, en formato de libro, y que se titulaba El viento en los sauces, traducido al español en ese, en ese nombre, con ese, con ese título, y que en realidad era una traducción de una novela inglesa que luego averigüé que era de 1908, eh, en eh, como digo, una novela inglesa eh, que, está, que fue eh, escrita e impresa allí, y que, cuyo autor era Kenneth Graham, que bueno, se le ocurrió en un tiempo en el que la literatura para niños o para jóvenes era muy habitual, sobre todo en ese país, entonces, bueno, pues hacer un libro en que los personajes fueran animales, pequeños animales las bestezuelas, como, como se solía decir en, también eh, en el idioma castellano. Y entonces, eh, bueno, crear, se le ocurrió crear a este, a este autor una sociedad de pequeños animales, pero en los cuales eh, lo que había era un trasunto eh, muy claro de una sociedad humana. Naturalmente con unos protagonistas especiales, que en este caso pues son de los animales pues, más conocidos en, en los pequeños animales que viven en el bosque en el campo etcétera el ratón de agua el topo el, el sapo el tejón la nutria y, y además que tuviesen pues otros animales menos nominados por decir así pero que también estuviesen alrededor de ellos es decir que conviviesen con ellos y que tenían sus afinidades y sus peleas eh, el libro a mí, que me lo regalaron eh, unos tíos y primos míos, pues como ya parece que tenía cierta afición al, eh, eh, a la lectura, y era clarísimo eso, había aprendido a leer muy pronto, y, y me gustaba, se veía que me gustaba, pues entonces me regalaron un libro, el primer libro que yo eh, tuve la ocasión de leer por entero. Es decir, eh, bueno, pues, pues un libro. Eh, que tengo aquí, el, el mismo que, que yo leí, de 280 páginas aproximadamente. Eh, mmm, hoy, está, hoy está viejo, hoy está en fin, muy usado, muy tocado, muy eh, carcomido por el tiempo. No carcomido quizá, pero sí, sí pues bueno, pues el tiempo lo mancha todo, ¿no? Y lo mancha a veces en el buen sentido. Pero en este caso, pues también en las manchas que ha ido adquiriendo, en los desperfectos que ha ido adquiriendo. Pero se mantiene bastante bien. Quizá porque yo, al, al gustarme la lectura, he querido a los libros también. Y por lo tanto los he cuidado. Y, y, y por eso, pues bueno, pues ha durado hasta hoy. que Es una edición, una edición, eh, la primera en español, de este libro de octubre de 1945. Y a mí me lo regalaron pues unos meses después. Es decir, cuando yo tenía pues, apenas seis años y eh, bueno desde el principio me gustó el libro era simpático por decir así además está ilustrado está ilustrado con las ilustraciones eh, de, originales que son de, eran de un tal Ernest Shepard eh, estas eh, ilustraciones las tengo también aunque añadidas o sea añadidas a otras que en realidad las hizo ya alguien posteriormente, en ediciones posteriores, en, el, en la primera edición que hay de este libro en español, eh, que es en, la, en Valdemar, en la, en la edición Valdemar, y es de, del, del año, eh, vamos a ver exactamente, es el año, el, el año 2003 una primera edición eh, primorosa, realmente, porque además de los eh, de los mismos dibujos que tiene, que eran dibujos que ocupaban no una página. En los dibujos de esta primera edición eh, en español que copió la edición también inglesa, o una edición inglesa al menos, pues son, eh, son dibujos eh, pues que, que se, se ven muy bien. Eh, se, eh, ¿cómo decir. se comprenden muy bien también pero no ocupan una página en absoluto son, son una parte de una página no una parte a veces un, un octavo de una página una décima parte son el dibujo de un animal o de dos animales que están conversando o que están paseando etc pero esta otra edición se añadió es decir esta edición española lo que añadió es los libros de un segundo dibujante también que había bueno había mejorado muchísimo desde el punto de vista no, no de invención, porque la invención de los primeros, yo creo que es magnífico, yo creo que, que la podemos recordar perfectamente. tienen una personalidad, cada uno de los eh, dibujos, cada uno de los animales, una personalidad muy clara. y entonces, eh, pues ocupaban también, en la edición inglesa, una parte, pues muy pequeña, de la página. Eh, posteriormente, como digo, otro, otro, eh, otro dibujante, también inglés, arthur raham pues eh, hizo, un, eh, hizo toda, una, toda una serie de dibujos eh, dedicados a una de las, de las ediciones en inglés. Y esto fue lo que la editorial Valdemar, en ese año 2003, eh, eh, copió o adquirió para hacer una edición en español ya de, cierta, eh, de cierto empaque. ¿eh? Que, que no cabe duda pues que es un libro muy agradable muy y bueno y muy directamente y bien hecho digamos que potenciando la, las ediciones anteriores que podíamos conocer entonces este libro yo quisiera señalar una cosa que fue perfectamente hecho escrito y dibujado para, eh, para los niños a los que se les quería indicar ...que era también una sociedad... ...es decir, no, no unos animales que están... ...bueno, pues por ahí dispersos... ...y sin, eh, sin que sean conocidos... ...o animales que eran... ...incluso los animales, el ganado... ...que sea más o menos para comer... ...o más o menos de tropel... ...sino para, eh, para personificar... ...con ellos una sociedad humana... ...que lo logra perfectamente... ...el libro lo logra muy bien... ...y para un niño es mucho más fácil de entender así... Porque cada uno de los animales tiene su carácter. Unos, eh, bueno, pues eran más bondadosos, los otros eran más revoltosos, eh, unos eran más pretenciosos y otros eran, sin embargo, humildes, eh, más o menos como los humanos. Es decir, que había en, en, en el libro, en el viento en los sauces. En esta obra, lo que hay es un conocimiento. O a través de ella se adquiere un conocimiento por parte de un público infantil o juvenil. De lo que es una sociedad humana, tanto en lo colectivo como también en lo individual, tanto en lo social como en lo psicológico. Y el libro, en ese sentido, a mí me parece un libro que, que alcanza un cierto tono de genialidad. Creo que es un libro, en ese sentido, lo que podemos llamar inmortal. Eh, es un libro que, que, bueno, que ha tenido muchas ediciones, en efecto, pero que yo he traído aquí. Las dos ediciones que me parecían más apropiadas para hablar por primera vez de un libro como este. La primera edición que yo conocí, que además fue mi iniciación a la lectura de un libro completo, casi 300 páginas, aunque no sean muy copiosas, de eh, bueno, pues eh, que no es, no es un libro, no es guerra y paz en, en cuanto a su metraje, ni mucho menos, pero sí realmente era un esfuerzo para un niño leer un libro. Un libro en que, en que tienes que pensar en los personajes, en que vayas pensando en ellos, para ir adquiriendo precisamente ese conocimiento de una, de una sociedad y de la psicología de quienes la habitan o de quienes la componen. Eh, creo que, que es un libro que yo recomendaría siempre, creo, creo que en ese sentido es un libro inmortal para toda una sociedad, nuestra sociedad pongamos que la sociedad occidental la que más conocemos eh, la que menos bueno, eh, bueno para nosotros adquiere o tiene menos dificultades porque eso es en la que hemos vivido en la que vivimos eh, habitualmente aunque conozcamos más o menos por turismo otros lugares pero creo que mmm, para el mundo occidental realmente y para su comprensión también del mundo animal porque hay que tener en cuenta que en este libro yo recuerdo que aprendí un cierto amor a los animales precisamente por considerarlos hasta cierto punto también congéneres nuestros es decir, aunque pueda parecer esto un poco excesivo pero así es, eh, que yo lo que tenía era la sensación de que estaba en una sociedad con ellos y, y bueno, de eso me di cuenta y eso me, me hizo tener una simpatía, un afecto que, que no he perdido, ni por esos animales que tanto nos enseñan, ni por, ni por los libros eh, de los cuales por primera vez de uno de ellos aprendí muchísimo y con ese protagonismo de, de, esa gente a la, de esa gente, en efecto, gente animal a la que he llamado congéneres, porque así considero que son, por mucho que yo no sea ni, ni un zoólogo, ni me haya interesado el estudio de de las ideas naturales referentes eh, bueno, al, al, eh, al reino animal. Pero bueno, pero creo que. lo digo sobre todo socialmente. Hay algo en que lo social y, y, y lo humano se encuentran también a la, a la hora de leer este libro. Eh, yo a este libro le tengo una enorme simpatía. Siempre lo he, eh, eh, ¿cómo decir? Lo he recomendado porque creo que es un libro iniciático. Para la lectura, para los niños, espléndido. Me parece una de las cosas que pueden leer con más gusto, con más aprovechamiento y con más veracidad. Y bueno, yo esto es lo que quería decir sobre, sobre el viento en los sauces, que a todo el que me oiga le recomiendo que lo tenga en mente ese título y el que lea en inglés pues lo pueden leer en inglés. Las traducciones son buenas, las dos que yo conozco, muy buenas. Y, y tengo también un, un ejemplar en inglés, de allá de, de 1983-84, y bueno, yo lo recomiendo porque, porque creo que es un libro bueno que, que para todos, para todos, quiero decir, desde, bueno, pues desde los cuatro años aproximadamente, pues hasta, hasta los que ustedes quieran hasta los que ustedes vivan, pues es un libro que además les dará ganas de cogerlo de vez en cuando y repasar algunas de sus escenas y algunas de sus conversaciones entre esos animales tan cercanos a nosotros. Y eso es lo que tenía que decir y creo que, que puedo decir con veracidad y, y bueno, con agradecimiento a este libro y a quienes me lo regalaron.